1969, donde en el pequeño bar de Stonewall, en el barrio del Village, de la ciudad de Nueva York, se presentaron los disturbios por parte de la comunidad LGBTI. Se viene realizando una fiesta en las principales ciudades del mundo. Estamos celebrando el orgullo de sentirnos gays, bisexuales, lesbianas, transexuales e intersexuales. Hoy desde el lente de Ego City les vamos a mostrar cómo se vive esta fiesta en la ciudad de Medellín. Y continuamos con la marcha del orgullo LGBTI en la ciudad de Medellín. Nos encontramos con un personaje muy especial. Él es Humberto Tobón, quien ha sido el organizador de esta marcha durante muchísimos años. Humberto, ¿cuál es el motivo de la marcha de este año? Bueno, que el motivo es, no solamente en esta ciudad, sino en el mundo entero, una lucha permanente en reivindicación de derechos plenos, efectivos, reales. Esa es la fundamentación absoluta. Y en este caso, venimos trabajando, digamos, derechos que son muy relevantes en nuestro sector, como es salud, educación, trabajo, vida y toda la parte de familias. Humberto, por último, un mensaje muy especial para los lectores de Ego City, a quienes nos ven a través de nuestro canal, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. A ver, yo encantado porque después de mucho tiempo, por primera vez, después de muchos años, creo que desde la revista Acento no se daba una publicación tan seria, tan bien estructurada. Yo realmente ando feliz con esto y esperamos que no solamente el sector social, sino todos los sectores sociales apoyemos esta publicación, al menos desde el grupo LGBT de Antioquia. Y humildemente, en lo que yo pueda hacer, cuenten con todo mi concurso para que permanezcan en el tiempo. Ok, Humberto, y también de parte de nosotros de Ego City, todo el apoyo para el grupo LGBT de Antioquia. Muchísimas gracias, un abrazo. Vamos con la marcha LGBTI en Medellín y nos encontramos con Humberto Zapata, una persona que año tras año se ha venido vinculando con esta actividad orgullosamente LGBTI. Uber, cuéntanos qué estás desarrollando hoy acá en la marcha. Muchas gracias, Marco. Tengo uno de los cargos más importantes porque es el comité académico. Este comité académico tiene una responsabilidad fundamental y es que cada carroza vela por un derecho de esta ciudad, derecho a la igualdad, derecho a la educación, derecho a la familia, a una familia digna, porque todos somos de una u otra forma una misma sociedad y debemos de velar por estos derechos, derecho al empleo, derecho a toda la personería jurídica en ese sentido. Y continuamos transmitiendo desde la marcha LGBTI en la ciudad de Medellín y para mí de verdad es un orgullo poderles contar que estoy con mi madre, con Consuelo, quien es una mujer que nos ha venido acompañando en este proceso. Y yo, mamá, quiero preguntarte algo. ¿Cómo te has sentido en la primera marcha LGBTI en tu vida? Muy bien, de verdad que me parece un ambiente de fiesta, pero veo que es una cosa muy alegre, muy bonita, me gusta. Humberto, llevamos marchando 16 años en la ciudad de Medellín. ¿Qué le diríamos a aquellas personas que todavía siguen discriminando y violentando a las personas que hacemos parte de la comunidad LGBTI? Pues como dice nuestra frase este año, nacemos como iguales pero somos diferentes y que la esencia, digamos la magia del ser humano existe en que cada uno de nosotros somos absolutamente distintos, diversos y que desde esa diferencia hay que construir ciudadanía. Uber, ¿qué le diríamos a aquellas personas que están en la casa y que todavía no aceptan a la población LGBTI? Esto es un fenómeno que de una u otra forma culturalmente nos ha venido arrasando. Lo que necesitamos es que la gente entienda desde los estados de conciencia de que definitivamente debemos de trabajar en conjunto y unirnos de forma igual. La búsqueda es la igualdad. Mauro, un mensaje, hombre, para la gente que todavía no acepta la comunidad LGBTI, que todavía nos ve como personas extrañas, raras. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues que reaccionen porque ya ha pasado mucho tiempo, hace rato estamos trabajando en situaciones de este tipo, tenemos que despertar, pero estamos retrasados. Bueno, un mensaje para aquellas personas que todavía no aceptan a la comunidad LGBTI, ¿qué les podríamos decir? Amigos, rock and roll, hay que ser muy felices y ya. Mamá, ¿tú qué le dirías a esas personas, a esas mamás que no aceptan a los hijos? ¿Qué les diría? Sí, ¿qué les diría? Que se están perdiendo de lo más bello del mundo, que es tener un hijo gay. Lo amo. Para mí, mi hijo es mi orgullo. Y le pido a todas las madres que no aceptan a sus hijos,
que los amen, que los amen, que son personas maravillosas, personas muy lindas, que no podemos desperdiciarlas en la vida. Humberto, hagamos un balance de lo que fue esta marcha LGBT en Medellín. La gente, ¿cómo se portó? ¿Cómo fue el aporte de la alcaldía? ¿Cuál es el balance final de todo esto? Mira, el balance es absolutamente positivo. Increíble el comportamiento del público. Además, fue un año donde superamos todas las expectativas en asistencia. La alcaldía de Medellín, en cabeza de Aníbal Gaviria, no tengo sino agradecimientos a la administración y en general, miren ustedes la hora de la noche, la hora de la noche y el comportamiento, repito, ha sido ejemplar, de manera que qué orgullo, no solamente para el grupo LGBT de Antioquia que coordina la marcha por la vida, la diversidad sexual y de género, sino qué orgullo para nosotros desde nuestro sector social, ejemplo para la ciudad de Medellín en este ejercicio de visibilización. Ok, Humberto, a nombre de GoCity, de verdad te queremos felicitar por lo que sos desde el grupo LGBT de Antioquia. Sabes que cuentas con nosotros y lo mejor, pues démosle entonces un parte de tranquilidad a las personas que nos puedan ver después para que el próximo año nos acompañen. Por supuesto, parte absoluto de tranquilidad de que sí es posible construir ciudadanía a partir de las diferencias que tenemos. Humberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a GoCity por haberse hecho presente en esta séptima marcha por la vida, la diversidad sexual y de género.